Muy buenas máquinas, nuevo vídeo. Aquí estamos con FIFA 07. Ya hace tiempo que no subimos FIFA, así que nada, hoy os dejo con un partidito de estos. Lo que más me pedís es FIFA 08, pero bueno, FIFA 07 ya sabéis que en este canal, junto Pro 6 y algún jueguecillo más de fútbol, es lo que más hago. Además, fijaos que es el partido primero contra el Barcelona. Y vamos a ver si hay algún amistoso. No, mira, juguemos la Supercopa de España. Vale. ¿Estamos en mercado de traspasos o no? Que yo me guío mucho por FIFA 08, pero este no sé muy bien cómo iba. No tenemos 15 millones, ¿eh? Vamos a ver. Ah, está cerrado. Si no, ficharíamos alguno, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. En casa del Villarreal. Ojito con Jorgen, ¿eh? Ahí lo dejo caer. ¿Ni Hal jugará o qué? ¿Qué pensáis? Bueno, tenemos a Mata. Fijaos, vamos a salir con Guille Frank. Bueno, no, es que es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que tengo tantos para sacar. Luego tenemos a Luisao, titular, junto con Maldini. Ya sabéis, otro titular mío, Maldini. Ojo con Oliveira, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Dónde está? Aquí estás. Ojito con Oliveira, ¿eh? Esta no la hemos probado aún, ¿eh? Por Cani. Venga, va. Marco Sena, Riquelme, Forlán. Nada, lo normal, lo de siempre. Tenemos Rotterdam este, que luego lo probaremos. Taquinardi, Josico. Venga, va a poner a Josico de lateral. Y de momento con esto ya tiramos. A no ser que... A ver, Kike Al... Venga, vamos a probar a este de lateral, a ver qué tal. Bueno, tiene la misma media. ¿Y qué hacemos? ¿Viera o Bonano? Venga, va, Bonano. Ya puedo hacer buen partido contra el Barcelona, todo ese equipo. Porque si no, vamos. Pire, Forlán, Riquelme... Vamos ahí. Bueno, primer partido. Ojito, ¿eh? Este año ya estamos clasificados para pa Champions, Copa del Rey, para todo. Lo tenemos que ganar todo. A ver si este año fichamos un buen delantero y nos quitamos 2 o 3 de encima. Con 15 milloncitos, bueno, a lo mejor, no sé, alguno de 10, 12, quizás. También pensar que tengo que vender a más de un jugador, ¿eh? Así que nada, en la que vayamos ya a mercado de fichajes lo veréis. Fijaos, ¿eh? Forlán, Riquelme, Nihad, la dupla. Pero es que ellos salen con Messi, Mota, Xavi, Iniesta y todo. Gud Jonsen. A mí Gud Jonsen me da más miedo que todo, fíjate lo que te digo. Bueno, pues vamos a empezar. Hace tiempo que no juego este juego, ¿eh? Madre mía. Luisao. Con Inuhu. Y nada de menos que contra el Barcelona. Hostia, es que Maldini en el Villarreal, ¿eh? Es que esto es increíble. Ojito con Oliveira, ¿eh? Ojito con Oliveira. Míralo. Ah, Forlán, tío. ¡Uy, qué la lía! Casi de Puyol, ¿no? Madre mía, qué liante Puyol. Está Diego Forlán. Desde el Manchester Forlán, cuidado. Víctor. Ojito con la presión, ¿eh? Ojito. Uy. Venga, va, al carré. Míralo. Vamos. No, tío. Bueno, empezamos muy bien, que eso es lo importante.
Vamos ahí. No, tío. Junto con Wu Johnson, que este parece tonto, pero ya verás. No nos vamos a dejar mucho espacio que este. ¡Hala, tío! ¿Eso qué es? ¿No lo pintas o qué? Vamos a ver. Ni hat. Jugadorazo ni hat, ¿eh? ¿Dónde lo veis? El control una mierda por eso. Con perdón. A ver. Ahí está. Riquelme. Vamos. Me lió, tío. Vamos, Riquel. Riquelme, que chutaba. Cuidado. No la líes. Buah, tío. Están cagados, te lo digo yo que. Esto huele a gol. Sí, pero mío, no de ellos, A ver qué está haciendo. Luisao. Ay, Maldini, qué liante. Ay, qué para dónde, Bonano. No, fuera. Ay, el Mota. No me líes, Mota, Buah. Buah, tío, la que me ha liado. El puto Mota, ¿sabes? Y bueno, yo creo que le vamos a dar oportunidades a Bonano este año. Más que nada porque los anteriores partidos, sobre todo el año pasado, en la otra temporada, me hacía una liada. Que yo lo compré porque digo, mira, está barato y todo. Portero histórico del Barcelona, le vamos a dar una oportunidad. Pero es que hacía algunas cantadas a veces que digo, madre mía, es que lo voy a echar. Y la parada que ha metido ahora, ojito, Eso o lo vendemos y compramos al Albert Jurquera. ¿Conocéis al Albert Jurquera? ¿Sabéis quién es o no? Los que sois del Barcelona a muerte sabéis quién es. Jugador suplente del Barcelona, los que no lo sepáis. Ahora ya no está vinculado en el terreno del fútbol ni nada. Ahora corre y todo, no tiene nada que ver con el fútbol. Ha dado un giro su vida que no vea. A ver. Míralo, Riquelme. ¡Qué golazo de Riquelme! ¡Gol de Riquelme! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Riquelme! Es que no se lo cree ni él, hermano. ¡Buah! Escúchame, qué golazo, tío. ¡Buah! Primo. ¿Cómo se la ha comido Víctor, Víctor Valdés. De Pau. Vaya chicha. De Riquelme. El 10. ¡Pum! Buah. No hay palabras, tío. Minuto 22, Villarreal 1, Barcelona 0. Como tenía que ser. Vamos ahí. Vamos a ver. Hemos empezado bien, además que nos lo merecíamos. Porque claro, esta gente casi me la lían con el Mota. Y yo no quiero líos, con el Barcelona no quiero líos. Yo quiero mis 3 puntos, tranquilito. Luego ir al campo de donde tenga que ir, pero con mis 3 puntos. Oye, que hay un empate, pues bueno, tengo mis 3 puntos. Pero el primer partido se gana. Venga, va, escúchame, ¿cómo pitas esa falta ahí, tío? Bueno, Xavi, a lo mejor no. Uf. Menos mal, cuidado. Cuidado. Ahí está. Riquelme. Mira, Riquelme, mira. El crack. No, hombre, no, tío. No, hombre, no. Iniesta. Y ahí está. Casi me la quita el cabrón, Maldini. Hocico. Que se le calentaba el pico, mira, Josico. Ay, madre, Josico, falta, Escúchame. Y no pita el mierda. Pero, yo es que estoy flipando, Da la ley de la ventaja. Digo yo, si la cojo yo, vale, que es normal que no pite, pero es que la han tocado ellos. Y encima, ahora les pita falta, esto es increíble. Esto es un puto robo, tío. Es un robo. Ay, cuidado, Nija, cuidado, Nija. Ay, el palo de Nija. No,
puede ser, tío. Dos putos palos, tío. No puede ser, no puede ser. No puede ser, tío. Poco más y me cargo el micro, tío. No puede ser. Guau, tío. Hermano, era el 2-0 ya, tío. ¿En serio? La has liado de esa manera, tío, Rifad. Luego metemos a mata, lo sabéis, ¿no? Aunque vaya partidazo que está haciendo también, chavales. Pero esos balones son para aprovecharlos. Porque ahora mismo, esta falta te la meten y es que ya la has liado. Porque tú remontas al Barcelona después. ¡Fua! Nada, nada, Bonano a sacar. Va. Qué palo de mija, tío. Es que me cago en 10, ¿eh? Y Oliveira, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Tampoco puedo valorar porque no lo he visto jugar. Que flipa. Ah, ¿dónde vas, tío? Y vaya mierda de tiro. Digo, va a tirar desde lejos. Seguilla de Cani. Como... ¿Visteis el gol de Cani de la temporada pasada? Madre mía, tío. Si no ponéis en el... En mi YouTube buscáis JDíaz94TV. Ah, no, perdonad, que ahora es virtual. Virtuales, que me he cambiado el nombre, perdonad. Ahora buscáis virtuales FIFA 07, el mejor gol que he metido en el FIFA o algo así. Y os lo juro, lo metí desde aquí, desde donde está Oliveira, que la cogió el balón. Desde ahí metí el gol. Y no me lo creía ni yo. Increíble, ¿eh? Cuidado, el centro. Ay, Messi. Vale. Vale, qué jueguecito, niño, ¿eh? Está Forlán. ¡Uy, qué palo otra vez! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Diego Forlán! ¡El segundo! Madre mía, cómo me están haciendo sufrir, hermano, ¿eh? ¡Buah! Además que yo les temo a estos partidos, porque el Barcelona tiene una cosa que tú, como le marques 1, 2, 3, después te saca, yo qué sé, aquí no, porque no está Henry, pero te saca Saviola, este, el otro, y te remontan el partido en un momento. Y solo me faltaba eso, que me remontaran un 2-0. Pero bueno, os digo que ahora la cosa no está como para relajarse, ni mucho menos. Pero bien, bien, estamos jugando muy bien. Para ser el primer partido, estamos jugando genial, chicos. Una pasada, ¿eh? ¿Ha venido el Amazon o no? Vale, vale, chavales, bien, bien. 2-0. Bien, bien. 2-0. En el campo del Villarreal. Molve, molve. ¿Qué, quién sacamos? Pues... Fijaos, No. Tiros ellos 4, a puerta. Una basura ellos, no ha hecho nada. Escúchame, ¿cómo puede ser que Oliveira, que el nuevo fichaje, esté petado ya? Yo cosas así no las entiendo. Entonces. Rotterdam. Pues mira, probaremos a este. Y a Mata. También os digo que me he quedado con ganas de un golito de Nihat, tío. Pero bueno, que si no, pues los próximos partidos ya está, no os preocupéis. Al final, todos van a salir. No, tío. Escúchame, primazo. Fuera. No, vamos ahí, vámonos. Cuidadito, No. Vale, Rotterdam. Vámonos ahí. Uy, el pase de piedra. Pires. No, Pires. Internacional francés. Pires. Hala. Escúchame, me da igual, tío. A ese hay que matarlo. Y si se lesiona, mejor. Con perdón que os lo digo, Porque ahora el YouTube censura un montón. Pero es que a Gullorsen hay que lesionarlo y metan a otro, porque no me fío de él ni un pelo, vamos. Marco Sena, es que es el cerebro de este equipo. El cerebro de este equipo es buenísimo, tío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Rotterdam.
Maldini. Activo esquipa Luisao. Vamos ahí, qué cuerpo le mete. Qué bueno es, ¿eh? ¿Sabéis qué? Vamos a quitar a... Bueno, quiero que esté reventado para el próximo partido. Que es Riquelme. Riquelme tiene que descansar. Con el golazo que ha metido, vamos. Ahí está. Lo echaremos de menos, ¿eh? Riquelme cuando se jubile. Lo echaremos de menos, ya os lo digo yo. Vale. Vale. ¡No, tío! ¿En serio? Bueno, que también está Taquinardi, que es muy bueno. O sea, que al final... Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Vale. Bien, buena, no. Bueno, vamos a hacer el último cambio. Ya lo tenemos. A ver cómo está, también. Sí, está petado. Fijaos, Forlán a lo mejor es un jugador que también se revienta. Pero luego el próximo partido está entero. Sí, tenemos a Taquinardi. Con un 73 de media. Ya estoy viendo que no. Tampoco es que tengamos aquí estrellitas. De cambios, ¿eh? Titulares sí que tenemos Forlán, Nihat, Riquelme, Maldini, pero Maldini está más que jubilado ya. Vamos a poner la cámara aquí, Maldini. No, perdona. He tocado una cosa que no era. Vale, vamos a dejarlo porque no sé muy bien cómo va. Vale, ya los próximos partidos ya miraré cómo hacerlo. Vamos a ver. Escúchame, Sena. Sena, ¿eh? No, 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 no. Vale. Bonano. Ahí está Pires. Vale. Otra banda, va. Quiero probar al chavalí este. Josico. Josico, ¿eh? Vale, a ver qué tal Taquinardi este. Josico, adelante, que está metido. Rotterdam. Creo que lo compré con carta de libertad. No, me salió gratis. Ah, lo único que le pago el salario y ya. Vale. No, tío. No, brother, no. Vale. Ay, Forlán, que la tenías. Forlán, Forlán, mira, Mota. Buah, qué bien, tío, Sena. Por Dios. Espera, 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 espera. Espera, no, manzana, a ver, cuidado. Ahí está, Pires. ¿Para quién? Para Taquinardi. Uy, qué pase de Taquinardi, pero de liada por eso, ¿eh? Míralo, primo. Míralo, su primo. Ay. Buah, tío, qué paradón de Víctor, madre. La ha tirado para adelante ahí, pum. Casi, casi, casi. Bueno, minuto 70 ya, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito con el tercero o con el que nos marquen ellos, que espero que no sea así. Todo puede pasar. Ahí ya es cuando me estoy empezando a poner nervioso porque no quiero contras del Barcelona, quiero que empiecen a jugar bien y no quiero las liadas de Marco Sena. Eso es lo más importante. A ver, cuidado, Messi. ¿Y cuánto valdrá Messi aquí en este juego? 40 millones, es que no lo sé, ¿eh? Yo os digo que estaría interesante mirarlo. ¿Me imagináis a Messi en el Villarreal? Vale, vale. No, 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 no. No, tío. Mira que lo he dicho, ¿eh? Vamos, padre, vamos, 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 Forlán. Mira, es que está solo, es que está solo. Es que está solo. Mata, tío. Joder. A ver, es lo que os digo, Mata lo he fichado del Valencia. Los que no lo conocéis del Chelsea, pues el chaval era un canterano del Valencia y yo lo he fichado siendo un suplente que nada más subió de la cantera. Lo alistaron aquí en el FIFA y tiene 72 de media, no es un... ¿Me entendéis, no? No es Fernando Torres. Pero le damos minutos para que el chaval, pues, se crezca y vaya ganando velocidad, definición. Y me ha hecho muy buenos partidos el año pasado, así que por eso está jugando. Pero vamos, que otro pondría, yo que sé, aquí es Franco mismo. Que tiene muchísima más media, más velocidad, más definición. Pero yo se la doy a los chavales jóvenes. Porque al final
son con los que nos tenemos que quedar. Porque Guille Franco en un par de añitos ya se jubila. Y hay que probar a los demás. Cuidado con Messi. Buah. 84 ya, bueno. Ya quedan, chavales. Estaba por el tercero. Sería lo suyo. A ver. Taquinardi, vale. Romerdam. Me he guillado. Culpa me va. Johnson. Joder, Johnson, tío. Qué buena. Vale. ¿Llega o no? ¿Llega o no? ¡Ay, Forlán! ¿Forlán? Buah, tío. Era el tercero, ¿eh? Pero qué rayada los dos palos de Lifa, tío. Que no me lo creía, tío. Era increíble. Pues eso, iríamos 3-0 ahora. Vale, mata. Ay, 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 se le hemos dado. Mata, cuidado, el canterano. Mata, cuidado con mata, 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 mata. Nada. Es que no tiene tanta ni velocidad ni definición. Pero vamos, que podría haber marcado perfectamente. Pues claro, están jugando contra el Barcelona. Así que... si ya es difícil de por sí marcar en este juego, imaginaos. Contra el Barcelona, cuidado, Forlán. ¡Gol! ¡Gol de Forlán! ¡Gol de Forlán, 3-0! Bueno, al menos le ha dado el pase a Diego, ¿sabes? Que quieras que no. Madre mía, tío, 3-0 contra el Barcelona. Esto ya es... vamos. Fijaos, el pase... bueno, el pase de Caño, del rechace, que al final, bueno, se la ha comido el defensa. Y Diego ahí no ha fallado. Diego ahí no ha fallado. Ya lo habéis visto. Ahí está el rubio y ¡pum! Tres golitos. Tres golitos, nos llevamos. Y nada, al final, tanto que temía ya Gus Johnsen, no ha hecho nada de nada. Vamos a mirar las estadísticas. Fijaos ahí, Gio Van Bronckhorst con una cara. Con una cara. Marcos Senna, el Real G. Bueno, vaya partidazo, ¿eh? ¿Qué os ha parecido, chavales? Me lo dejáis en los comentarios. Vamos a ver los datos. Bueno, también os digo, total tiros 12, a puerta 5, 3 goles. Yo lo veo muy bien. Y ellos 5, a puerta 2, posesión 44, nosotros 56. Bueno, ellos tampoco han jugado mal, mal. Lo único es porque no han tenido tantas oportunidades de cara a portería. Pero vamos, que lo de Nihal tendría que haber entrado, tío. Ya sé que soy un rayado, pero joder. Dos palos, tío, es que... tenía que haber marcado. Hostia, fijaos, ¿eh? Esto no ha pasado el año pasado y esto es por los nuevos jugadores que hemos fichado. Estamos jugando en casa y nos están quitando... o sea, nos están quitando 241.000 euros por jugar en casa. O sea, imaginaos cuando vayamos a jugar fuera. O sea que ya vamos a tener que empezar a tanto el Oliveira como los dos o tres que hemos fichado, mirar de ponerlos muy de vez en cuando. Porque si no, nos vamos a la quiebra, ¿eh? Tampoco tenemos 200 millones. A ver qué dice esta gente. Nada, pobrecillos, tío. Solo faltaría eso. Encima le sienta mal. Yo es que estoy flipando. Ay, padre. Vaya partidazo. Y este partido lo vais a ver mañana. Este partido lo vais a ver mañana. Que es Real Madrid contra Villarreal. Ojito, Que me da más miedo el Madrid que el Barcelona. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Suscribiros para más contenido, darle like, me comentáis lo que queráis y nos vemos mañana en el Real Madrid Villarreal. Muchísimas gracias. Un saludo.